Martín Enrique González López, originario del puerto de Guaymas, un joven con un futuro muy prometedor. Su talento como lanzador dentro del rey de los deportes lo llevó a firmar con los Medias Blancas de Chicago, jugando para una de sus sucursales en Tucson, Arizona. Martín Enrique también defendía los colores de la Universidad de Sonora, alma mater donde cursaba el séptimo semestre de la carrera de Administración de Empresas. Corría el año 2006, su tiempo lo dividía trabajando para una conocida refaccionaria de prestigio de la capital sonorense. Recursos que le ayudaban a pagar sus estudios y compensar el esfuerzo de sus padres, ya que sus hermanos, Nori y Diana, también cursaban en ese tiempo estudios universitarios. A sus 25 años era sin duda un modelo a seguir, casi por terminar sus estudios profesionales, excelente trabajador y mejor hijo, y un carismático amigo. Además, en el deporte firmado por un equipo de grandes ligas. Su dominio del inglés ayudaba en las operaciones a la empresa con proveedoras del vecino país del norte. Todo iba excelentemente bien para Martín, salvo por aquel 28 de noviembre del 2006, cuando su vida dio un giro de 180 grados para siempre. Todo salió muy bien, hicimos lo que para lo que fuimos a las vueltas. Ya de regreso yo venía manejando. Eran, creo que aproximadamente las 10 de la noche. Fue en un pestañeo. Como te digo, me ganó el cansancio. Cuadrapléjico. Así se le llama a la lesión. Es aquí a la altura del cuello, es 5 y 6. Ya de aquí de la lesión para abajo yo no siento nada. Perdí la sensibilidad. Mucha tristeza, impotencia. Y todo eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? O sea. A pesar del momento por el que pasaba Martín, nunca se dio por vencido. Quizá por el deporte que practicó, quizá por sus ganas de vivir, o quizá por un milagro. Lo cierto es que empezó a mover uno de sus brazos y con un solo dedo a escribir en la computadora. Un enorme detalle de la vida que le dio la oportunidad de empezar a construir un sueño, ser empresario. Platicó la idea con su familia, amigos y con los dueños de la que fuera su empresa de trabajo antes del accidente. Todos han apoyado el proyecto, un deseo que ya es de muchos. Poner una refaccionaria en la entrada norte de Guaymas. Sin embargo, faltaba lo más difícil, el apoyo económico. Pero cuando las cosas vienen del cielo, todo se da. Este gran deseo coincidió con el programa Tu Gobernador en Tu Colonia, que se realizó en Guaymas aquel 19 de noviembre, y todo empezó a suceder. Nos ayudaron a entrar a lo que era la carpa, no sé cómo le llaman ese. Nos metimos y ya estando ahí adentro, mi papá fue el que fuimos metiendo, empujando gente, brincando cables y todo eso. Casi me caía donde. Desde un principio el gobernador muy amable, se portó muy, muy, muy amable. Me preguntó qué se me ofrecía. Le planteé la idea del proyecto que traía. Le había dicho que 4 años había tenido un accidente, pero que quería salir adelante. Se conmovió el gobernador, la verdad. Recuerdo unas palabras que él me dijo. Si nosotros diéramos el 10% de lo que das tú, verás cómo cambiáramos México. ¿Eh? Y en ese momento él se levantó y me dijo, Martín, yo te voy a dar lo que tú me pidas. Le llamó en ese momento al secretario de Economía, Gómez Reina, y él le dijo con esas palabras textuales, este muchacho, Martín González, trae un proyecto muy bueno, quiero que te encargues de todo para que lo saques adelante. Me hablaron un día, sabes que tu préstamo está autorizado, todo lo que ves ahorita, todo esto, es el préstamo Fondo Nuevo Sonora, ¿no? Lo que es de Tornillos y Mangueras de Sonora, ellos nos van a facilitar la mercancía, nos van a dar el primer surtido. Gracias a ese detalle, gracias a esa molestia, a lo como le quieras llamar, que se tomó el señor gobernador, estoy aquí ahorita. Nunca, yo la verdad, nunca había escuchado que algún gobernador, algún presidente, se tomara esa molestia de atender directamente, hablar con todo tipo de gente, con la gente, con los ciudadanos, con el pueblo. Hoy Martín Enrique González López es un ejemplo de que cuando se quiere llegar, por más difícil que sea el camino, se puede. Y como él siempre lo dice, su límite es el cielo.